Te traigo, Señor, un corazón cansado. No te traigo, Señor, unos labios resecos. No te traigo, Señor, pasión de los hombres, sino mi corazón que ha aprendido a querer, que ha aprendido a rezar, sino mi corazón que ha aprendido a querer, que ha aprendido a rezar. Solo tú entiendes de mi amor los anhelos, y por eso yo quiero recorrer tu sendero para hacer de mi vida, para hacer de mi vida un preludio de cielo, para hacer de mi vida, para hacer de mi vida un preludio de cielo. Iniciamos nuestra Eucaristía, donde oramos además también por la Universidad Pontificia Bolivariana y por todas aquellas personas que nos siguen a través de este canal Televid, especialmente quienes están en las clínicas y los enfermos en sus casas, a quienes encomendamos en este día de fiesta en la dedicación de la Basílica de Letrán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Thank you.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con piedras vivas y elegidas preparas el templo eterno de tu gloria, multiplica en tu iglesia el espíritu de tu gracia que le diste para que tu pueblo fiel crezca siempre hacia la edificación de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento. Otro levanta el edificio. Mire cada quien cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El poder de las acequias alegra la ciudad de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras de Dios, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo,
ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el apóstol San Pablo cuando le escribe a los corintios que el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. El apóstol Pablo, cuando se refiere al templo, no lo hace simplemente como un edificio. Se refiere a las personas que creemos en el Señor. Y dice más de una vez que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Un elemento muy particular para nosotros pensar en lo que significa la dignidad de las personas, en lo que significa el respeto de la persona, en lo que significa nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida como un templo donde habita el Señor. En el mismo Evangelio de San Juan, Jesús le dice a los apóstoles, y nos dice a nosotros: el que cumple mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos a habitar en él. Ese es un elemento muy importante porque significa que quien camina siempre en la vida de Jesús es como si caminara también dentro de él, o él fuera mismo la habitación de Dios. Hoy que celebramos esta memoria de la dedicación de la Catedral Basílica de San Juan de Letrán, la primera de las iglesias donde se recoge la unidad de todas las iglesias del mundo, no como templos, sino como comunidades, alrededor del pontífice romano, la Catedral San Juan de Letrán y Basílica Mayor es la Catedral del Papa. No es la Basílica de San Pedro, aunque allí hace la gran mayoría de las celebraciones, pero la cátedra propia del Papa está en San Juan de Letrán. Una basílica que fue creada por el emperador Constantino, por lo tanto de gran tradición para toda la Iglesia Católica y Universal. Y en ese mismo sentido, nosotros podemos recoger las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. El templo es para la oración. El templo es para el encuentro de la comunidad. El templo es para la celebración de la asamblea. El templo es como un lugar particular donde nosotros, en el silencio, en la oración, en el canto y en la celebración, elevamos nuestro espíritu al encuentro con el Señor. Por eso Jesús criticó y con su actitud le hizo entender a estos hombres que hacían negocios en el templo de Jerusalén que se habían equivocado de lugar. Nosotros nos podemos preguntar, ¿pero por qué había allí este número de personas con ovejas, con palomas, con bueyes, cambiando monedas? Porque era el lugar del encuentro de la comunidad judía. Y ahí venían de distintos lugares
del mundo conocido y presentaban sus ofrendas, que sabemos todos eran ovejas o corderos, o también palomas, si las personas eran muy pobres, cambiaban el dinero por el dinero circulante, como se hace cuando uno va a cualquier otro lugar del mundo, pero habían invadido un sector que no era propio para eso. Habían invadido un sector del templo que estaba reservado para otra actividad como era el de la oración. Por eso Jesús los saca de allí y les hace entender de que los negocios, que estas cosas no pueden invadir los lugares que son propios para la oración. Y además se aprovecha para hablar de su propio templo cuando le hacen la crítica frente a la autoridad que está manifestando en el manejo de llamar a la oración en el templo. Y él les dice, cuando le preguntan, ¿qué signos nos muestras para orar así? Y él les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El apóstol Juan al final nos dice cómo se refería al templo de su propio cuerpo. Y se estaba refiriendo a su muerte y a la reconstrucción mediante la resurrección del cuerpo de su vida, de la vida de él mismo que se elige como el templo de Dios, el templo fundamental hacia el cual nosotros dirigimos nuestra mirada como el resucitado. Hoy nuestros templos también tienen que ser lugares dignos, lugares para el encuentro, lugares para la oración, lugares también para el encuentro con el Señor Jesús y la asamblea de los creyentes. Ojalá en nuestras celebraciones, en las parroquias, no fuéramos como unos desconocidos, como unas personas celosas unas de otras, como personas que no sabemos qué es, o que solamente vamos con intereses propios y particulares. No, allí nos debemos encontrar como la comunidad que ama, la comunidad que cree, la comunidad que camina y peregrina y que siempre manifestamos una misma fe. Por lo tanto, eso nos debe llenar de alegría, de comunión, de presencia del Señor y al mismo tiempo de saber comprender que aunque nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo, también tenemos unos lugares de culto para poder manifestar y vivir la presencia del Señor en medio de la comunidad. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.
Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Acoge, Señor, los dones que te presentamos y concede a quienes te suplican obtener aquí la fuerza de los sacramentos y el fruto de su entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en tu generosidad has querido habitar en toda casa de oración, para que con la ayuda constante de tu gracia, seamos templos del Espíritu Santo, resplandecientes por la santidad de vida. Y también santificas con tu acción continua a la esposa de Cristo, la Iglesia, representada por edificios visibles, para que como madre gozosa por la multitud de sus hijos, ella se establezca en tu gloria en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares Edgar y Elkin, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares y amigos difuntos, las víctimas de la violencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para ser. Para seguirte.
razón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpia como el cristal, dulce como la miel, tu corazón. Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Cristo. Como piedras vivas, ustedes entran en la construcción del templo espiritual para ejercer un sacerdocio santo. Oremos. Oh Dios, que quisiste darnos un signo de la Jerusalén celestial en la iglesia terrestre, concédenos por la participación de este sacramento ser templos de tu gracia y llegar a la morada de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden, apreciados amigos, que tenemos dos invitaciones para ustedes en los próximos días. Durante este fin de semana, a partir del viernes y hasta el domingo, tendremos nuestro retiro espiritual que hemos llamado Duelos y Apegos en la Pedagogía de Dios. Este retiro nos lo estarán orientando los padres Freddy Córdoba, Juan Diego Ruiz, Carlos Andrés Montoya, Sergio Garcés y Edwin Rivera. Será en la Casa de Encuentros La Rondalla, en, como les decía, de viernes a domingo. Una bonita oportunidad para cerrar el año con broche de oro y disponernos de la mejor forma para vivir las fiestas decembrinas. Y la segunda invitación, del 23 al 29 de noviembre, tendremos nuestra salida hacia el Eje Cafetero para recorrer esta zona, la zona andina, que es una zona hermosísima en cuanto a paisajes y en cuanto a lugares de encuentro. Panaca, Parque Nacional del Café, la entrada al Parque Nacional de los Nevados en Salento, el recinto del pensamiento. Son lugares hermosísimos. Además, las catedrales de Pereira y de Manizales, verdaderos signos de la religiosidad de estas dos comunidades, muy hermosas, vale la pena conocerlas. Cordialmente invitados, mayores informes en el 604-1010, opción 3. Muchas gracias, Padre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Pueden ir a vivir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. El fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús, tú eres la persona
Bendito, alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar. Ponemos en la presencia del Señor, que hemos iniciado hoy con la Eucaristía, toda nuestra vida, todas nuestras necesidades, aquellos lugares donde trabajamos, nuestras familias, nuestros amigos y conocidos, todos aquellos que nos piden que los pongamos en nuestra oración, a toda esta comunidad que nos sigue a través de Televid, a todos aquellos que necesitan de la paz en su corazón, en su conciencia, de la limpieza de vida, de todos aquellos que están buscando un camino para la reconciliación, para la madurez, para la formación. Oramos por todos los niños, los jóvenes, los adultos, los que tienen la responsabilidad en el gobierno y en la dirigencia, todos aquellos que de una u otra manera tenemos un compromiso con la comunidad. Tan grande sacramento, adoremos con fervor y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor, y al de ambos procedente, el Espíritu de amor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito.